Ya, muy bien, entonces estoy recibiendo las respuestas de la ONU. Muy bien, escriban ahí al chat. Igual lo vamos a resolver en la pizarra, ¿no? Una vez que ya resuelvo y ya está en la pizarra resuelto, bueno, ya no vale, pues, ¿no? Si me pones la respuesta. Por eso en el chat sale con hora y todo. Listo, a ver. Vamos a estar preguntando también a los que no escriben al chat. Quiere decir que están atentos, no están mirando cómo resolvemos. Entonces preguntamos, ¿ya? Nos dice, en el gráfico mostrado, en cada uno de los casilleros distribuya los números del 4 al 12, sin repetir, tal que la suma de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Calcule dicha suma constante. Muy bien. Tenemos que hallar la suma constante, pero que en la teoría nosotros habíamos visto que era la constante mágica, ¿no? Se llamaba constante mágica. Muy bien. Pero para este problema, me dice que hay que distribuir los números y luego hay que hallar la suma, ¿no? De cada fila. Yo les pregunto, ¿será necesario? ¿Será necesario? A ver, vamos a irnos a la pizarra. ¿Será necesario rellenar todos esos cuadraditos? Si quieres hacerlo así, hazlo, ¿no? Nosotros estamos buscando aquí la forma más rápida de resolver, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Esta es la 1. ¿Qué decía en las propiedades de los cuadrados mágicos de 3x3? ¿Qué nos decía? Que para hallar la constante mágica, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que sumar todos los casilleros, suma total. ¿Y dividir entre cuánto? Entre 3. Eso era por propiedad. ¿Sí? Ya está. Me dice que hay que distribuir los números del 4 al 12. Del 4 al 12. O sea, del 4 al 12 van a ir en los 9 cuadraditos que están ahí. ¿No? Y luego, al distribuirlo, tenemos que hallar la suma de las... ¿Pero va a ser necesario? No. Porque yo puedo hallar la suma de 4 hasta el 12, ¿no? ¿Y cuánto sumará esos números? ¿Cuánto van a sumar, no, los números? El 4 al 12, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 12. Entonces, aplico mi formulita. Hay una formulita de la suma de los números naturales, ¿no? Fórmula. Que esto ustedes deben saberlo de memoria. La suma de los n primeros números naturales, ¿cómo es? N por n más 1... sobre 2. Pero, profe, aquí empieza ese 4. No importa, pues. Sumamos desde el... Sumamos los 12 primeros números y restamos los 3 primeros números, ¿no? Para obtener esto. Entonces, vamos a hallar primero la suma de los 12. Esto en sí sale al ojo, ¿no? Sale rápido. Lo estamos haciendo paso por paso porque estamos haciendo un repaso. Listo. 12... por 12 más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí vendría a ser mitad, mitad, 6, 13. 6 por 13. ¿Sí? No lo voy a resolver. Ya. Ahora voy a hallar la suma de los primeros 3 números. ¿Por qué los primeros 3 números? Porque a los 12... le voy a quitar los 3 primeros, porque me dice que empieza desde el 4. Entonces, el 1 y el 2 y el 3, ¿cuánto suma? Lo vamos a hacer aquí. 3, 3 más 1, sobre 2. ¿Sí? Y esto sale 6. ¿Sí o no? Ya. Yo quiero hallar la suma del 4 al 12. Entonces... a la suma de los 12 primeros números, le voy a quitar la suma de los 3 primeros números y voy a obtener la suma del 4 al 12. ¿Sí? ¿Y por qué aquí no he multiplicado? Porque puedo hacer esto, ¿no? Aquí se supone que está multiplicado por 1, ¿no? Y esto voy a restarlos, menos. 6 por 13 menos 6 por 1 es 6 por 12. ¿Y 6 por 12 cuánto es? 72. Entonces, la suma desde el 4 hasta el 12 sale 72. Aplicamos en la formulita
¿Y cuánto debe salir la constante mágica? Constante mágica. La suma total del 4 al 12, que salió 72, entre 3. Y eso sale 24. Muy bien, esta es la respuesta. ¿Ha sido necesario rellenar el cuadrito que está ahí? No. No ha sido necesario, ¿sí? Esto, en sí, tú lo haces en 2 minutos. En 1 minuto lo haces tú, ¿no? Pues lo hemos hecho paso por paso para que se entienda, ¿no? Y hasta entonces no era necesario rellenar tu cuadrado mágico. Pero si lo has hecho así, también vale, pues, ¿no? Si el cuadradito mágico lo has rellenado rápido, porque hay métodos que enseñamos la anterior clase para rellenar ese cuadrado de 3x3, ¿no? Era el método de Bachet. ¿Se acuerdan, no? Poníamos pestañitas en la mitad de cada lado y sumábamos el diagonal y también salía. Muy bien, la 1 entonces, 24, la alternativa C. La 2. Ya, a ver, hasta... Muy bien, ahí tengo los que me han respondido hasta antes que lo haya hecho. Listo. A ver, para la 2... Vamos a compartir el PDF, que tú también lo tienes ahí. Aquí, la 2 nos dice, en el siguiente cuadrado mágico, halle el valor de X más Y. Ojo que estamos haciendo de un nuevo folleto que ya les voy a compartir, de la DUNI. Son los de nivel básico, pues, ¿no? Para empezar. Ya de ahí vamos subiendo el nivel. Muy bien, a ver, vamos a ver si alguien ha hecho ya la 2. Todavía. Muy bien, ya tengo una respuesta. Ya. Escriban al privado, ¿ya? Listo. Vamos a dibujar el cuadradito mágico aquí. Por ahí veo otras dos respuestas. Ya, y si es la respuesta, le estoy diciendo ok. Si es que no, tienen que corregir. Muy bien, vamos a ver un tiempito más para que ustedes lo intenten. Igual lo vamos a resolver en la pizarra, ¿no? Hay varias formas, ¿no?, que cada uno está haciendo. Ya aplicando las propiedades, podemos hacer, podemos ahí rellenar el cuadradito también con variables. Ya, es una forma, ¿no? La otra forma sería igual, poniéndole variables, pero sumando las filas y columnas, ¿no?, sin utilizar propiedades. También puede salir. Debemos buscar siempre la forma más rápida de resolver, ¿ya? Bueno, yo voy a hacerla de una forma, ustedes de repente lo van a hacer de otra forma, de repente más larga o más corta, ¿no? Al final, ustedes comparan y ven, más fácil estaba la mía, dice, ¿no? O más fácil estaba la del profesor. De eso se trata, pues.
Ya. A ver, ¿alguna respuesta más? Ya, vamos a resolverlo, ¿ya? Nos dice, en el siguiente cuadrado mágico, es un cuadrado mágico, ¿sí? Halle el valor de X más Y. Debemos hallar los valores de X más Y. Muy bien. Hay una propiedad en cuadrados mágicos que dice lo siguiente, ¿no? Estos dos valores, no sé, le vamos a poner A y B. ¿Ya? A y B. Entonces, hay una propiedad que dice 10 es igual, ¿se acuerdan? El extremo es igual a la suma de estos dos. Al opuesto, sus adyacentes. ¿Se acuerdan? Ya. Sería A más B sobre 12. Esa es una propiedad. ¿Sí? Listo. Otra propiedad de cuadrado mágico. La suma de los lados que no son adyacentes son iguales. O sea, la suma de estos dos, esta fila con, perdón, esta columna con esta fila, deben ser iguales. O sea, 30 más X debe ser igual a Y más 12. Otra ecuación que puedo sacar del cuadrado mágico. Otra, ¿qué puedo hacer? Ya, esta propiedad, ¿no? 10 era igual a A más B. Y si agarro este extremo, sería 12, ¿sí? ¿Quién es el opuesto a 12? X. ¿Y cuáles son los adyacentes a X? 30 y A. Y aplico esa propiedad. Entonces sería 12 es igual a 30 más A sobre 2. Y de aquí ya puedo hallar A. Podía haber empezado de... Listo, no hay problema. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A debe valer menos 6. ¿Está bien? ¿Puede salir negativo? Sí, puede salir negativo, ¿no? La distribución de números puede ser así. No, no hay problema. Si tengo A, ¿puedo hallar B? Claro. Podemos hallar B, ¿no? Pero nos faltaría una relación donde tendríamos para relacionar, ¿qué nos falta relacionar? X y Y, ¿no? Con A y B. Entonces tenemos que buscar una relación más. ¿Cuál sería? Podríamos ver aquí, mira. X más A, ¿a quién debe ser igual? Estos dos son adyacentes, debería ser igual a estos dos. Eso se cumple en el cuadrado mágico. Ya vamos a poner por aquí. A ver. Estamos haciendo paso por paso para que en el examen lo hagas así. X más A debe ser igual a 12 más B. Y como ya tengo el valor de A y puedo hallar el valor de B, ya podemos hallar X, ¿no? ¿Cuánto sale B? A ver, ¿me están siguiendo? ¿Cuánto sale B? Vamos a preguntar a Carlos Villena, ¿cuánto salió B? 26. ¿Cuánto? 26. A ver, no te escucho, habla fuerte. 26. 26. Muy Sí. bien. 26, ya está. Tengo A, tengo B. Si tengo B, puedo hallar X. ¿Cuánto sale X? Tú mismo. ¿Cuánto sale X, Villena? 44. ¿Está bien? Si tengo 44 de esta ecuación, puedo hallar Y, ¿no? Y Y tendría que ser 62. Bueno, está un poquito desordenado, ¿no? Ustedes tienen que numerar aquí. Esto es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y luego resolver. X, Y. Entonces, X más Y debería ser ¿cuánto? 106. Esa es la respuesta. ¿Ya ven? Entonces estamos recordando, ¿ya? Propiedades de cuadrado mágico. La suma de los dos adyacentes de una fila o de una columna es igual a la suma de los dos, otros dos adyacentes, pero que no estén pues juntos, ¿no? Los opuestos, podemos decir.
Ya, eso es lo que hemos hecho aquí, luego aquí también. Y en cualquier lado del cuadrado mágico se puede hacer eso. Muy bien, pasemos a la 3. Listo, a ver, vamos a revisar el chat. La 3. ¿Ya? Entonces, en la 2 salía, ¿qué alternativa sale? Me parece que es la A, ¿no? Claro, la A. Ya, la 3. Aquí ya estoy viendo respuestas. Muy bien, estoy viendo respuestas por aquí. A ver, la 3, ¿no? La 3 dice, complete el siguiente recuadro con números enteros distintos. Ya, es un cuadrado mágico de orden 4. A ver, vamos a agrandar esto. Ahí está. Ya, es de orden 4, ¿sí? Bueno, hay que hallar, dice, la suma de los números de una de las diagonales, ¿no? Pero al hallar la suma de los números de una de las diagonales, viene a ser, pues, la constante mágica, ¿no? Y para poder hallar yo la constante mágica de un cuadrado, o de un cuadrado mágico, en este caso, de 4x4, podría aplicar la formulita que hemos aplicado para el problema 1. ¿Cómo se halla la constante mágica para cualquier cuadrado mágico? Se tendría que hallar la suma de todos los números y dividirlo entre 4 en este caso. Pero para eso tengo que hallar, si yo veo estos números, tendría que ver desde qué número empieza y hasta qué número termina. ¿Podría decir de que empieza en 1 y termina en 16? Podría ser, ¿no? Pero no estoy seguro. ¿Qué tal si empieza en 2 y termina en 17? ¿O empieza en 3 y termina en 18? Entonces, no sabemos eso. Muy bien. Ya, aquí estoy viendo más respuestas. Ya, lo vamos a hacer, ¿ya? Antes que nos gane la hora. Ya. Vamos a la pizarra. Entonces, en un cuadrado mágico de 4x4, también hay algunas propiedades. ¿Ya? Entonces, pueden hacerlo con las propiedades o pueden hacerlo directamente también, ¿no? Cada uno ya es libre de eso, pero tiene que explicarlo. Muy bien, vamos a dibujar aquí el de 4x4. Ya. Para ordenar números de esta forma, para hallar el cuadrado mágico, tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Ya? Si yo quiero en este cuadrado mágico enumerar hallar la constante mágica, vamos a suponer que empiece en 1, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? Entonces, este cuadrado no es mágico todavía, porque si tú sumas sus filas, no son iguales, ¿no? Esta mía, al ojo se ve, ¿no? Esta es muy... va a salir la suma muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué método se usa? Se usa el siguiente método, ¿no?
Vamos a hacer el método del aspa. ¿Cómo es? Voy a trazar un aspa por aquí. Voy a trazar un aspa por aquí. ¿Ya? Listo. Al trazar el aspa, los números que no toca la línea punteada, esos se quedan como están. ¿Ya? Entonces, es un método, ¿sí? Tú lo puedes hacer directamente, ¿ya? Pero a veces te demora, entonces por eso que vamos a hacer un método para ahorrar tiempo, ¿no? Ya, vuelvo a dibujar aquí mi cuadrado mágico. Ya, ahí está mi cuadrado mágico. Listo, ya, lo que les decía era lo siguiente, ¿no? Vamos a ubicar los números que no están marcados, ¿ya? Que no están en las diagonales. ¿Cuáles son? Son el 2 y 3. Ese queda como está. 2, 3, el 8 y 12. ¿Quién más no toca? 14, 15. Y 5 y 9. ¿Ya? No toca, ya. ¿Y los que toca, qué pasa? Los vamos a tener que alternar. O sea, colocar en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De que si aquí va el 1, ahora va a ir aquí. Si aquí va el 6, ahora va a ir en este lado, ¿sí? El 16 se va a ir donde iba el 1. Y el 11, donde iba el 6. ¿Está bien? Lo mismo vamos a hacer en la otra diagonal. Este 4 viene aquí. Este 7 viene aquí. Este 10 aquí y este aquí. A ver, ahora sí, ¿es un cuadrado mágico o no? Comprobemos, ¿no? Comprobemos. Si sumamos 16 más 13, 29, 30, 31, 34 suma en esta fila, ¿no? En esta también debe sumar 34. En esta 34 y en esta 34, ¿sí? Listo. Para este problemita, ¿ya? La constante mágica sería 34. ¿Ya? Pero no quiere decir que es para nuestro problema, 34. ¿Sí? Ahora, en el cuadrado mágico que nos dan, tenemos que ubicar pues esos números. ¿Sí? Vamos entonces al problemita. Tenemos que dibujar otra vez nuestro cuadrado mágico. ¿Ya? Entonces, esto ya se entendió. Borramos. Ya, antes que se acabe la hora, ya. Lo hacemos rapidito, mira. Lo vamos a hacer rapidito, a ver. Ya, lo voy a hacer así nomás a mano. No nos va a ganar. Ya. Ya. Miren. Dice que el 3 y el 4 están ahí. Si aplicamos este método, vamos a tener que regresar. En la figura te da un cuadrado mágico que ya está hecho, ¿no? Pero nosotros vamos a regresarlo. O sea, de aquí vamos a regresarlo aquí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo quedaría ese cuadrado mágico que lo tienes ahí en el PDF si lo regresamos a su forma original, vamos a decir? Estos de aquí no se movían, ¿no? Esos van a seguir igual. Entonces, aquí estaba el 16, ese no se va a mover. Los de los lados tampoco se mueven, 6 y 10. ¿Sí? Estos de aquí no se mueven, esos van a estar ahí. ¿Quiénes son los que se han movido? Los de la diagonal. Si aquí había un 4, el 4 se fue al otro extremo. Entonces, quiere decir que el número que está aquí, que en nuestra práctica es 5, ¿a dónde se va a ir? Aquí. ¿Y quién más? El 12 está aquí y el 7 está aquí, pero si lo vamos a regresar a su forma original, el 7 tendría que venir aquí y el 12 aquí. ¿Me dejo entender? ¿Te das cuenta, no? Bueno, aquí el 13 sigue, ¿no? Eso no cambia, esto, los de aquí no cambian. Ya está. ¿Cuál es la secuencia de los números, entonces? ¿Desde qué número va a empezar, necesariamente? Tiene que empezar desde el número 2. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, y te das cuenta de que este cuadrado mágico no empezaba en 1,
Si no, ¿dónde empezaba? En 2. ¿Y dónde va a terminar? En 17. Por lo tanto, la constante mágica, ¿cómo se halla? Sumando todos los números, dividiendo entre 4, o si no, sumando solamente, en este caso sería, ¿cuánto sería la constante mágica? A ver, tendría que hallar la suma de todos, ¿no? Y si sumamos todos los números, me sale 152, y lo dividimos entre 4. ¿La respuesta cuánto es? 38. ¿Ya? Entonces, la constante mágica, 38. Muy bien, a los que me han dado esa respuesta, así sale. ¿Se entendió? Si alguien no ha entendido de dónde salió 152, hay que aplicar la formulita para sumar los números y restarle 1. Pues. Ya, muy bien, chicos. El día viernes continuamos con esto de cuadrados mágicos. ¿Ya? Si ustedes lo resuelven antes, mejor, ¿no? Para que me den solo respuestas.